que esto es una desgracia. La Vallejo me atabla. Sale el audio de Cecita la Muña. Esto se viene abajo. Ay, ya me veo vendiendo pota a la madrileña en las esquinas del centro de Lima. Ay, me quedo sin chamba, me quedo sin chamba. ¡Ah! ¡Se busca entrenador! ¡No! ¡Buena paga! ¡Oh! ¡Esta es mi oportunidad! ¡Ah! Seguro el cabezón Reynoso no soportó tanta presión. ¡Es la oportunidad del chamo de charar! ¡Y olé! ¡Ahí voy si no me caigo! ¿Pero qué ven mis ojos? Se busca entrenador. O sea que el cabezón no duró ni un mes. Aquí estoy. No busquen más. Ese puesto es de Jeta Jeta. Porque pa' bravo yo. Pa' bravo yo. Bueno, esperamos que el día de hoy los postulantes lleguen... Guapa, joder. Bueno, ¿sabe cosa? Una sugerencia. Saquen ese letrero de las calles buscando entrenador, de los postes, de los troncos, de los árboles. ¡Que ya llegó el entrenador y estoy aquí! ¡Joder! ¡Y olesque! Perdón, discúlpeme usted, pero ¿quién es usted para decirnos eso? ¡Chavalía! ¡Me habéis cacheteado con tu falta de sapiencia! ¡Sacrilegio! ¿Acaso no me reconocéis? ¿No reconoces la personalidad que tenéis enfrente? ¡Soy el chamo del Cholal! ¡Qué olé! Ah, ya sé quién es usted, el entrenador que entrena ese equipito de segunda en Trujillo. Del Chato Acuña, pues, ¿no? Por favor, tome asiento, por favor, que vamos a evaluarlo, ¿ok? Gracias, qué arrochadora. Antes de decirme, por si acaso, si viene un morenito así medio enjollado, que dice que habla bonito, no le hagan caso, es un fracasado. Se hace llamar Jeta Jeta Uribe. Pero con ese señor no pasa nada, no pasa nada. Es más, me dicen que se ha escapado del centro de reposo de ancianos. ¿Eh? Él quiere que yo le enseñe los secretos del fútbol, nada más. Nada más, tú tranquilo. Hombre, estoy hablando de rajando ese tal Jeta Jeta. ¡Oh, Jeta Jeta! Vale, joder, mi hermano, ¿cómo estáis? ¡Qué bonito, qué bueno verte! Es lo que yo me pregunto, blanquiñoso serruchero. Es que... Así que se necesita entrenadores, no aprendices de entrenadores. Aquí se necesita gente ganadora. No. No entrenadores de equipo de barrio como tú. Es que maravilla, qué mal, te me caíste, joder. Bueno. Ok, bien, Jeta Jeta y Chamo del Solar. Así es. Vamos a evaluarlos, permiso. ¡Qué linda maja puerta! ¡Un momentito, Jeta Jeta! Yo no voy a permitir que tú eres así de chamo de Cholar. ¡Yo le! Yo he quedado cátedra en el fútbol en España. Yo que he sacado campeón a los mejores equipos del mundo. Sin embargo, veo que tú andas retirado. Mira, ya te estás cayendo a pedacitos. Ahora te dedicas solo a hacer comerciales y todavía de pelotas. ¡No! Mira, blanquiñoso serruchero. ¿Qué pasa? No te voy a permitir que dudes de mi capacidad. Porque pa' bravo. ¡Pa' bravo yo! No vas a dudar de mi capacidad como director técnico de la selección. Es más, mira, para que veas que no soy racista ni rencoroso, yo, el diamante negro, permitiré que tú, el chamo, trabaje a mi lado. ¿Cómo? Tendrás la oportunidad de aprender a mi lado, blanquiñoso. Pero que yo voy a trabajar contigo, joder. Que tú me vas a enseñar, Jeta Jeta. ¿Y se puede saber de qué puesto voy a trabajar a tu lado? Eso ni se pregunta, chamito. Tú tendrás un papel muy importante dentro de mi grupo de trabajo. Serás... ¡El recogebolas! ¡El recogebolas! ¿Pero qué tienes, Jeta Jeta? ¿Acaso se te subió los humitas? Yo, el chamo, símbolo del deporte nacional. Yo que soy más perono que el ceviche, que soy más perono que la butifarra. ¡Recogebolas! ¡Joder! Una pregunta, chamito. Dime, te escucho. ¿Por qué sigues hablando como español? Bueno. Eres un guacho. Que yo tengo el dejo español par 10. ¿Qué te pasa, Jeta Jeta? ¡Joder! ¿Por dónde español soy yo, gilipollas? Y anda nomás que este puesto de entrenador es mío, vale, se acabó. Mira, blanquiñosito, no deseo que quedes en ridículo cuando la señorita blanquiñosa ingrese y diga, Jeta Jeta,
el puesto de entrenador es suyo. Y como este mundo es redondo, quiero decir algo. Dime. Métete con chino. Y arranco. Con cholo, con gringo, pero con negro nunca y sin chamba menos. Así que no se tropieza dos veces con la misma piedra. Así que, chamito, adiós, blanquiñoso serruchero. Por favor, no me hagáis reír que se me le entra paja. Mira, jeta, jeta, esa chavalilla saldrá de esa oficina y dirá: Chemo, bienvenido, chamo. Señor jeta, jeta, vuelva al asilo. Punto. No, no lo creo, la verdad. Señores, tengo un comunicado para ustedes dos. La comitiva ha decidido que los dos serán entrenadores. ¿Dos? Los dos. Así es, tenemos mucha carga de trabajo. Que una persona no será abasto. Ah, pues qué bueno, qué bueno, qué bueno. Me parece muy bien. Bueno, jeta, jeta, así lo ha decidido el destino, el azar. Ha decidido que juntarnos y que trabajemos juntos y aprendas de mí. Así es, no queda otra, chamo. Trabajemos juntos. Señorita, ¿cuándo empezamos? ¿A qué hora sale? Bueno, si están de acuerdo, ahora mismo pueden empezar con su trabajo de entrenadores. ¿Sí? Vamos. Muy amable, muchas gracias. Permiso. Vamos. Nos juntaron otra vez, vale. ¿Qué? Si hubiese sabido que este era el puesto de entrenador, no aceptaba. Ya, jeta, jeta, deja de quejarte. Que la calle está dura, no hay chamba. Y vamos a trabajar como entrenadores. Tienes razón. Pero de perro. Sí, 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 sí. Por tu culpa, reynoso.